Hola, hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Es un gusto para mí recibirlos otro día más en otra transmisión de esto que nos distingue dentro de Digital Family, este apartado llamado De Raíz, en el cual vamos a tener la oportunidad de hablar un poco sobre este gran evento, el magno evento que tenemos dentro de Digital Family, llamado Semana Voces, que tiene que ver con esto de la Semana de la Ciudadanía Digital. Entonces, es para mí un honor presentarles nuevamente, ya he tenido la oportunidad de estar con ella en estas transmisiones, pero la recibimos nuevamente a Romina Rivielo, que es nuestra CEO de Digital Family. Hola Romy, ¿cómo estás? Andrea, bien, ¿y tú? Y muchísimas gracias por la invitación a este live y sobre todo también saludar a las personas que hoy nos acompañan en sincrónico y a quien en un futuro también vean esta transmisión. Sí, claro, es un placer recibirlos nuevamente y bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a centrarnos en contarles un poco sobre todo lo que tenemos preparado para la Semana de la Ciudadanía Digital, que es muchísimo, y para poder abordarlo, me gustaría que primero nos cuentes, Romina, ¿qué es la ciudadanía digital y por qué hoy es crítico fortalecerla? Ah, muchísimas gracias. Mira, te cuento que la ciudadanía digital, que es un tema que en Digital Family fomentamos desde los inicios, desde hace muchos años, pues se define quizá si la pudiéramos definir en un solo párrafo, diríamos que la ciudadanía digital es quizás son los principios, las habilidades, los valores que se requieren para transitar en el mundo digital. Igual que en el mundo físico tenemos tal vez un civismo, quizás sería una buena analogía, que nos da como este cómo queremos vivir en la porción presencial de nuestras vidas, pues la ciudadanía digital define eso. Y eso pues lo que asegura es que unos a otros, una manera como nos gusta a nosotros socializar la ciudadanía digital en Digital Family, nos permite que aprendamos nuevas habilidades digitales, nuevos alfabetismos, aprendamos y aprendamos con otros, nos protejamos y protejamos a otros, y nos respetemos y respetamos a otras personas y contenidos. Y creo que pues la ciudad digital siempre ha tenido esta importancia, pero cada vez usamos más la tecnología. Por lo tanto, pues cada vez hay que regresar y fortalecerla porque pues tan solo en esta época de pandemia te podrás imaginar que imagínate, tan solo en México, 5% de toda la población, las personas que compraban en línea, era el 5% de la población, creció al 32% el año pasado. O sea, hay mucho más personas que están haciendo comercio electrónico, que no se diga de la parte de la educación, o sea, la parte de todo el mundo educativo se fue al 100% a la virtualidad o completo, y muchas otras trabajos, actividades, pues se han incrementado a raíz de la pandemia. Por lo tanto, es momento de fortalecerla y es el momento de compartir buenas prácticas, es el momento de que tanto padres de familia e hijos y docentes y estudiantes e instituciones, pues alcemos la voz y la promovamos, ¿no? Está increíble, Romy, porque nosotros ya anteriormente hemos hablado sobre esta parte de la ciudadanía digital dentro de Digital Family, cómo la vemos, por qué es tan importante, pero es verdad, ¿no?, que al tener esta realidad en la cual la pandemia pues nos orilló a llevarlo todo a la virtualidad, ahora le estamos dando más peso porque nos damos cuenta de que hay ciertas reglas que nosotros creíamos que el mundo de internet tenía, pero de repente vemos a nuestros estudiantes e incluso a docentes, adultos, directivos, que no tenían tan clara o tan presente este concepto, ¿no? La ciudadanía digital. No era algo que ellos vieran, que tuvieran o que desarrollaran, ¿no? Lo más importante. Entonces, esta es la parte más relevante de esto que nos dices. Claro, hay muchísimas personas que se vieron pues también orilladas a incluirse dentro de la virtualidad, aunque no lo hicieran anteriormente. Entonces, somos muchas las personas que ya estamos aquí en el mundo digital y así como lo decimos siempre en Digital Family, la persona que yo soy en la vida física, en la vida diaria, soy la misma persona dentro del mundo de internet, ¿no? Eso es lo importante de esto.
Y justo los vamos a invitar a que visiten nuestra página oficial de este evento, que nos van a hacer favor de ponernos ahorita en un banner. Muchísimas gracias. Y este evento se llama Voces, Fortaleciendo la Ciudadanía Digital a Través de Acciones. Y es un nombre bastante acertado a lo que queremos lograr, ¿no? Porque es lo que dice Romina, es darle voz, es empoderarlos. Están dentro del mundo de Internet, están dentro del mundo digital. ¿Cómo podemos nosotros apoyar para que sea una mejor convivencia este mundo? Y justamente eso nos va a llevar a la siguiente pregunta, Romy, que es, dame un segundo, ¿por qué hay una celebración respecto a la ciudadanía digital? ¿Por qué lo vamos a celebrar? Platícanos. Mira, la ciudadanía digital creo que la practicamos todos los días, pero en octubre quizá la primera institución que celebró la ciudadanía digital es Common Sense Education, que surgió con esta idea de celebrarla a través de compartir recursos, perspectiva, buenas prácticas y tener un mes en el que tal vez de manera activa se comparte con el resto de las instituciones todos estos recursos de ciudadanía digital y de ahí sale que sea una celebración. Y creo que es parte de, por eso nosotros decidimos enmarcar en la misma semana instituciones como nosotros que todos los años también la celebramos, pues lo que dijimos y salimos con la idea, ¿para qué celebrarla por separado si podemos hacer un colaborativo y unir las voces y tener 25 sesiones específicamente? Porque Ciudad Digital aparte acaba siendo un tema muy vasto y muy amplio, entonces, ¿por qué no nos unimos y hacemos este colaborativo para tener mayor alcance, mayor impacto hacia instituciones, familias y instituciones educativas y familias y poder hacer nuestra aportación hacia ciudadanía digital? Entonces decidimos que los invitados que son representantes de todas estas instituciones, pero hay una tercera voz que es súper importante, Andy. Y la tercera voz que es súper importante es las personas que se unan a ver las sesiones, porque también pretendemos que ellos sean una voz que nos diga, que participe en algunas de las dinámicas en donde queremos escuchar, que se genere también este otro diálogo, de que nos den un poco en dónde están sus preocupaciones y sus ocupaciones. Y vamos a hacer tanto IRCE, que va a estar presente, Common Sense, va a estar, vamos a tener a la representación de la embajadora de Common Sense en México, vamos a tener a chicos.net, vamos a tener a Common Lead, vamos a tener al Digital Citizenship Institute, al Instituto de Ciudad Digital, también presente, también tenemos a la embajadora en Hispanoamérica, tenemos a Fundación Telefónica, a la Red Escolar ILCE, a UNICEF y a UNESCO. Son, como lo decía, instituciones que todo el año estamos haciendo actividades y llevando a cabo acciones, pero este mes tal vez lo que vamos a hacer es nos vamos a enfocar todos en levantar la voz y compartir recursos y hacer una gran celebración, pero de compartir. Y de compartir no solo teoría y discusión, sino compartir, creemos, sesiones muy útiles para todos, bien enmarcadas en una semana que nos encantará ahorita recorrer el programa y compartir con ustedes. Esto es increíble, ¿no? Somos demasiadas personas las que estamos interesadas en estos temas de la ciudadanía digital. Entonces, justo como tú lo dices, ¿no? Porque si todos tenemos como esta misma visión y queremos lograr el mismo objetivo, ¿por qué hacerlo simplemente por separado? ¿Por qué no utilizar esta semana, esta gran celebración, para estar todos juntos y desde la perspectiva de cada uno, pues informar a este gran invitado que tú dices que es un tercer invitado, que es nuestro público, ¿no? Y justo esa es la parte importante de esta transmisión, invitarlos a que conozcan qué es lo que van a encontrar, qué se va a hacer, por qué esta semana. Entonces, cuéntanos, Romina, ¿qué sesiones esperamos encontrar durante esta semana de celebración? Pues primero enmarquemos la semana que es de la semana que empieza el próximo lunes, que es el lunes 18, hasta el viernes 22, una semana en donde vas a tener horarios muy similares y empecemos por el lunes, por ejemplo. Lo que quisimos hacer es que también, aparte de que conozcan el programa completo en la página que nos mencionaba Sandy, que estamos viendo ahorita en la pantalla, es, por ejemplo, es enmarcar muy bien a qué audiencia le estamos dedicando cada día. En el caso del 18 de octubre,
Lo que podemos ver ahí es que empezamos con una sesión. La primera sesión es la sesión de apertura. Es una sesión en donde se llama ¿qué es la ciudadanía digital y cómo se resignificó la pandemia? O sea, y ahí es una sesión muy interesante. Voy a tener yo el honor de participar en esa en compañía de una, de tengo muy, mucha, tenemos un gran orgullo de compartir con María Lourdes García, jefa de la Unidad de Innovación Educativa del IRCE, en donde vamos a estar hablando justo de cómo se resignificó y verlo como una oportunidad, porque aparte en la pandemia aprendimos mucho. Aprendimos mucho de cómo, por ejemplo, la ciudadanía digital pues se resignifica como en tres conceptos grandes, ¿no? El cómo puede estar mejor en Internet, cómo puede estar en Internet, lo cual implica los accesos que tenemos más personas, las inclusiones que tenemos más personas, lo cual implica el estar en Internet, implica el poder aprender y crear en Internet y todo el alfabetismo de medios e información, eso quiere decir estar en Internet. Hay otro rubro y un pilar importante que se resignifica en Ciudadanía Digital, que tiene que ver con estar mejor, este bienestar en línea que tenemos, que estamos buscando todos como resultado de cuántas horas le estoy dedicando a las dos porciones de mi vida y buscando como este tema de ética y empatía con bienestar. Y también vamos a tener como eso se resignifica y vamos a tener sesiones asignadas a ella. Y la última quizá que tiene que ver más con derechos en línea, o sea, cuál es la participación que tenemos en línea, cuáles son nuestros derechos y nuestras oportunidades, cuáles son derecho uno muy importante a privacidad y seguridad, que es uno de los derechos fundamentales a los cuales no solo los adultos, sino a partir del 2012, en donde la ONU dio ese derecho a los niños, también lo deben de tener. Y la otra es el conocimiento de los consumidores cuando estamos interactuando en Internet. Entonces, va a ser una sesión muy rica en apertura. Después vamos a tener una gran sesión también de la ciudadanía digital desde la educación. Ahí vamos a tener la presencia de Alejandro Zamora, director de proyectos educativos de Fundación de Telefónica, y Andrés Cortés, el planner de aprendizaje continuo en Digital Family. Y a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde vamos a tener otra maravillosa sesión en este día uno que lo estamos dedicando a temas genéricos de Ciudadanía Digital para todas las audiencias. Vamos a tener, les comparto que también octubre es el mes de ciberacoso, de cyberbullying. Se lo dedica también Common Sense Education y también se comparten recursos y estrategias de cyberbullying y también los resultados de cómo del estado actual de cyberbullying y de la dinámica negativa que existe en Internet. Y vamos a tener el honor de dos grandes participaciones, una con Cici Cancino, directora de Mothers y aliada y embajadora de Common Sense en México, y de Katy Calderón, psicóloga especialista en inteligencia socioemocional en Digital Family. Y a las 5 de la tarde, Andy, ¿qué crees que vamos a tener? ¿O por qué no nos cuentas tú la de las 5? Ahora que ya estás aquí. Sí, claro, Romy. Si me recuerdas ahorita un poco sobre los ponentes, pero a las 5 de la tarde vamos a tener esta charla que es relación entre la comprensión lectora y el alfabetismo mediático e informacional. Tema muy relevante que la gente regularmente no conoce, no sabe que tenemos un alfabetismo que migró de lo que conocíamos anteriormente, la lectoescritura, que migró a todas estas nuevas visiones, a cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos dentro del mundo de Internet, ¿no? Entonces, esto también está increíble porque vamos a poder ver un poco más a gran panorama, qué es lo que estamos haciendo dentro del mundo de Internet, qué información hay, de dónde viene toda esta información, ¿no? Si nos recuerdas, por favor, los ponentes, Romy. Fíjate que hay una sola ponente que no pudo haber sido mejor imposible para esa temática, que es Gema Yara, directora y consultora de proyectos educativos de Common Lit a nivel nacional e internacional. Mejor imposible, estar de acuerdo, alguien que nos pueda dar como el panorama, estrategias y recursos para eso. Y a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos la ponencia de bienestar digital, tomando el control de su vida en línea. Otro gran tema, Romy, porque a veces no sabemos qué es el bienestar digital, ¿no? Creemos que el tener internet todo el tiempo, dispositivos todo el tiempo, pues nos obliga a estar todo el tiempo ahí conectados, pero no sabemos que hay un balance, no sabemos que hay distintas cosas, distintas estrategias que podemos tomar para tener, pues, precisamente este control en
en la vida tanto digital como en la vida diaria, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre el ponente, Romy. Sí, ahí, fíjese, por parte de Digital Family va a estar Andrea Cebes, que ella es semilla de aprendizaje continuo en Digital Family, y la invitada de esa sesión, una gran oradora chilena, se llama Marcela Momberg, que es educadora digital y conferencista en transformación digital y en el aula. Vale mucho la pena, no se la pueden perder, si lo pueden ver sincrónico adelante, y si no asincrónico también es una gran sesión para el día 1. Y qué mejor que estas 5 sesiones para marcar el día 1, donde estamos dando la bienvenida a la semana hablando de sesión digital. Día 2, en particular, ya le estamos hablando a familias e hijos. ¿Para quién es este día? Pues, desde luego, para familias e hijos, pero también creo que es una buena oportunidad para toda la audiencia educativa, pueden ser docentes, instituciones, para ver cómo le podemos hablar de esos temas a las familias e hijos. Entonces, creo que, si bien está muy enfocada esta audiencia, creo que nos otorga un gran valor a todos. ¿Y qué sesiones tenemos, Andy? Y en este día, las sesiones que tenemos es, la primera es resiliencia digital apoyando a nuestros hijos, en la cual pues vamos a hablar un poco sobre cómo se ha traspasado, ¿no? La resiliencia que conocemos es un tema o un término que últimamente ha tenido más peso, ¿no? Lo han hablado de resiliencia, bueno, la tenemos en la vida diaria, pero en el mundo digital, ¿cómo lo tenemos? Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos desarrollando la resiliencia digital para que ellos sean capaces de discernir entre las diferentes decisiones, las diferentes opciones que tienen dentro del mundo digital? Esto es el martes 19, es la primera que tenemos, y vamos a tener a ChicosNet, si no me equivoco, Romy. Sí, vamos a tener dos grandes representantes de Chicos.net hablando de alfabetismos y hablando de otras cosas, y de un tema, como tú bien dices, es un gran tema, este de crianza digital, desafíos y oportunidades, ¿no? Y es Mariela Reinman, directora de Chicos.net, y Marcela Sarsny, directora también de Chicos.net, y otra sesión que recomendamos ampliamente. Y a la 1 de la tarde, a la 1 vamos a tener esta charla que es Niños Pequeños, la experiencia digital de tus hijos está en tus manos, ¿no? ¿Qué mejor que hablar sobre el acompañamiento que podemos dar nosotros como guías, como padres y madres de familia, a los niños más pequeños? Porque son muchísimas las dudas que surgen sobre los dispositivos en niños pequeños, el contenido que pueden consumir. Entonces, esta es la charla ideal para que ustedes tengan algunas estrategias y algún pensamiento mucho más amplio sobre cómo podemos hacer este tipo de acompañamiento. ¿Cierto, Romy? Sí, pero me gustaría hacer una fe de ratas, porque fíjate que esa sesión, el título, y tienes toda la razón, pero a esa hora quisiera notificarles que en la página que les compartimos viene una sesión diferente, y viene Huella Digital, Retos y Oportunidades. Y esa sesión, hay 3 participaciones. Por parte de Digital Family va a estar Solchit Castañeda, haciendo en compañía de dos, que ella es directora de investigación, desarrollo e innovación en Digital Family, y tiene 2 invitadas. Una invitada que vamos a conocer, una invitada que viene en término un poquito anónimo. La primera de ellas es Eugenia Tamés, que ella es representante de Hispanoamérica del Instituto de Sesión Digital. Y una adolescente digital que va a estar participando también, hablando ella de su experiencia, hablando de cómo le ha tocado vivir como tanto los retos como las oportunidades en el mundo digital. Y creo que es una sesión que nos permite, si bien, Andy, vamos a estar hablando de que queremos que se hablen en estas 2 generaciones, qué mejor manera que poner a estas 3 personas en esta conversación, cada quien desde su lugar, complementando en esta también muy buena sesión. Y hay una disculpa por la falla de ratas, pero para que estén bien informados, se los comentamos así. Y a las 4 de la tarde tenemos esta sesión de Acuerdos Familiares, un compromiso para todos. También muy buena sesión. Ahí la persona que va a ser, por parte de Digital Family, que va a recibir al invitado, de nuevo es Xochitl Castañeda,
directora de investigación y desarrollo en innovación en Digital Family, y va a tener Andy una gran invitada que es Gabriela Garza, que ella, aparte de ser una doctora en ciencias de la familia, es directora del Departamento de Desarrollo y Tutoría del TEC de Monterrey. ¿Qué podemos esperar de esta sesión, Andy? De esta sesión, pues tenemos un apartado especial dentro de Digital Family. Nos gusta mucho esta parte de los acuerdos familiares, ¿cierto, Romy? Somos fans de los acuerdos familiares porque creemos que el diálogo es una parte central de llegar a, pues, inculcar la ciudadanía digital de una manera efectiva. Entonces, esta sesión nos va a ayudar muchísimo a tener el panorama de cómo podemos crear acuerdos, para qué son estos acuerdos, que si los acuerdos son cuadrados, que si se pueden adaptar a nuestra dinámica. Todo esto lo van a poder saber en esta sesión justamente, ¿verdad, Romy? Totalmente, y a las 5 de la tarde pues viene una gran sesión con que se llama La importancia de la privacidad, privacidad como prevención. Ahí quien va a recibir al invitado, que vas a ser tú, Andrea Gastelum, maker de aprendizaje continuo de Digital Family, y vas a tener una gran dupla que ya de verdad se me antoja esa sesión. Yo ya me estoy reservando el 19 a las 5 de la tarde para la sesión de vas a hacer una conversación y una entrevista a la policía cibernética, donde nos va a dar a ellos que les toca vivir como todo lo que, toda la cuestión de atender las dinámicas negativas, etcétera. Hacen mucha labor preventiva y tienen muy buen punto de vista de cómo pues prevenir esas cosas que ellos después tienen que atender. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa sesión? Uy, es una sesión que tenemos preparada increíble. Como lo dijo Romy, vamos a tener a la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre, principalmente, cuáles son los riesgos digitales o estas situaciones digitales que se han presentado durante pandemia, que si bien anteriormente ya las teníamos, pues que ahora han aumentado un poco. Y también la parte más importante, que es la de no alarmar a todos y decirles, el internet tiene peligros. No, para nada. El internet es un mundo normal, es otra parte de nuestra vida, y es importante que sepamos cómo prevenir estas situaciones. Así como no dejamos la puerta abierta de nuestras casas, vamos a ver cómo podemos ponerle seguros, candados a todas nuestras cuentas dentro del mundo de internet, a todas las interacciones que tenemos. Entonces, de verdad, los invitamos a que pues nos sintonicen para que puedan ver esta gran charla. Increíble. Y cerramos el día también con una gran plática. Ya hablamos un poco de que vamos a hablar del tema de huella digital desde el punto de vista de retos y oportunidades en una sesión que lleva Luis Ramírez, que es maker de aprendizaje continuo en Digital Family. Va a estar hablando de construyendo una huella digital. Qué importante, ¿no, Andy? Una de las cosas que sucede con esto es que nosotros como padres de familia a veces tendemos a por proteger su privacidad, no, o inclusive como docentes, por proteger su privacidad, no ayudarlos a construir su huella digital. Y es bien importante que lo hagamos, porque al final va a ser su persona digital y tiene que tener esta coherencia y esta congruencia con lo que es su persona en general. Entonces, pues Luis Ramírez va a llevar esta plática, y con eso cerramos un gran día y nos vamos al día siguiente, que es el miércoles 20, que va a estar dedicado a la audiencia de docentes y estudiantes. ¿Y con qué empezamos, Andy? A las 12 del día. A las 12 tenemos esta charla que se llama Impulsando la creatividad en mis hijos en casa y actividades extracurriculares. Esta parte también es increíble, ¿no, Romy? Porque a veces no sabemos qué hacer dentro del hogar o qué actividades mandar como docentes al hogar, y de repente pues tener estas charlas que se sientan identificados, que sepan que hay más personas que están preocupadas por impulsar la creatividad, pero no saben cómo. Bueno, esta es la charla ideal para ustedes. Van a tener muchísima información al respecto. Y las personas que van a estar brindando esta charla son Magdalena Prado, que es especialista en contenidos educativos de historias para armar en chicos.net. Y vamos a tener a Alejandra Bresler, coordinadora del proyecto Historias para Armar de la misma del mismo lugar, chicos.net. ¿Cierto, Romy? Sí, y otra vez, qué mejor representantes para hacer eso, porque a veces cuando estamos pensando en que queremos lograr ese objetivo, después carecemos tal vez de ideas o de currícula para poder hacerlo.
Y el programa de historias para armar de chicos.net es maravilloso y les puede ayudar a hacerlo. Entonces, si tienen ese objetivo en mente, no se pueden perder esta sesión de las 12 del día. Y pasamos a la de la una, que es fortaleciendo la acción digital a través de acción, en donde quien va a hablar de eso va a ser Xochitl Castañeda, directora de Desarrollo, Investigación e Innovación en Digital Family. Eso va a ser a la una. También es una buena sesión en donde va a estar hablando justamente de ello a la una de la tarde. Y a las 4 de la tarde vamos a tener otra buena sesión. ¿Cuál es, Andrea? Tenemos la sesión de privacidad de datos y su relevancia en la educación. Entonces, vamos a aprender desde esta visión educativa el cómo podemos resguardar los datos, tanto propios como docentes, como de nuestros estudiantes. Y esta charla de las 4 de la tarde vamos a tener a dos invitados de Digital Family, que va a ser Rocío Aque, que es IT de administrativo de Digital Family, y vamos a tener a un maker de aprendizaje continuo de Digital Family, ¿verdad, Romy? Así es, y después vamos a tener a las 5 de la tarde, vamos a tener la participación de UNESCO, en donde se va a hablar de la AMI, de Clic Seguro. También ahí vamos a tener la participación de Gabriela Rodríguez, que ella es consultora educativa en UNESCO y nos va a estar acompañando para ese gran tema. Y vamos a cerrar con cómo es un ciudadano digital desde la adolescencia, qué importante para todos aquellos docentes que quieren conectar y quieren decir, bueno, quizá empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué define un ciudadano digital y cómo ya hoy nosotros queremos que ese sea el referente que queremos alcanzar, ¿no? Este ciudadano digital desde la adolescencia. Y cuéntanos, porque tú la conoces de muy cerquita. Así es, voy a ser su servidora ahí brindando esta charla junto con Dulce Díaz, que es creadora de contenido de este gran espacio virtual que es Pregúntale al Biólogo. Estoy muy emocionada por esta charla. Yo sigo a Pregúntale al Biólogo desde hace un tiempo, entonces cuando vi que esta charla iba a ser hacia ella, iba a ser como este tipo de entrevista, me emocionó mucho. Dije, es alguien que los jóvenes están viendo y es importante que sepan cómo es que un ciudadano digital se puede crear desde edades tempranas, así como ella lo hizo. Entonces, pues los invitamos a el cierre de este día, miércoles 20 de octubre, conmigo y con Dulce. Y después nos vamos al día jueves 21 de octubre. Cuéntanos, Romy, qué vamos a tener a las 12. Pues a las 12 también tenemos otra vez otra sesión que se llama Términos acuñados en la era digital, clickbait y infoxicación, en donde vas a estar tú de nuevo, cierras el día el miércoles y abres el jueves en compañía de otra, pues una buena participación por parte del ILCE, que es María de Lourdes García, jefa de la Unidad de Innovación educativa del ILCE. Esa Así sesión, ¿por qué tenemos que estar ahí? es. Ay, esta sesión está increíble, Romy, porque déjame te cuento que además de tener a María de Lourdes de ILCE, vamos a tener otro invitado que se llama Juan Manuel Villarreal, que justamente está haciendo un doctorado referente a la alfabetización mediática e informacional. Y vamos a tener estas dos visiones, estas dos perspectivas de cómo nosotros hemos acuñado términos ahora que tenemos como un nuevo mundo, ¿no? Que estamos conociendo. Y justamente lo vamos a hacer con estas dos palabras que es clickbait e infoxicación, que es algo que vivimos en el día a día, pero que a veces no definimos y no conocemos también. Entonces, yo los invito a ver este panel porque va a haber pensamientos, va a haber una línea de ideas padrísima junto con estas dos personas. Estaré yo de panelistas, pero van a aprender muchísimo tanto de María de Lourdes como de Juan Manuel. Entonces, los invitamos a que nos sintonicen y después a la 1 de la tarde tenemos Abuelos Digitales, el reto de acompañar e inspirar sin perderse en la ola de Internet. Entonces, cuéntanos, Romy, ¿por qué es tan importante este título? Bueno, este título es importante por dos razones. La primera de ellas es no queríamos perder de vista que este miércoles que iba a ser dedicado a familias e hijos, también fuera dedicado a un miembro de la familia que también está enfrentando cómo ser un ciudadano digital y cómo
mantener pues su presencia en esa porción digital de la vida. Y no podíamos dejar de fuera a los abuelos, ¿no? Entonces, es una sesión que va a llevar Paola Guzmán, investigadora académica de la Dirección de Contenidos Educativos y Red Escolar. Pues la verdad es que a mí me entusiasma mucho conectarme, justo porque ya en lo personal quiero ayudar a los adultos mayores en familia, entonces vale la pena estar ahí. 4 de la tarde. 4 de la tarde tenemos La vida digital requiere mantenimiento digital. Este título, déjame te digo, Romy, por sí mismo ya me atrae muchísimo, porque es algo a lo que no tomamos en cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos darle mantenimiento digital a nuestra vida? ¿Cómo podemos optar por estas opciones que pueden apoyarnos a mejorar la vida digital que queremos lograr tener, ¿no? Y justamente en esto vamos a tener de nuevo a Rocío Aque, IT administrativo de Digital Family, y también vamos a tener a Marta Vegas, líder de sostenibilidad telefónica hispanoamericana. Y después de esto, a las 5 de la tarde, vamos a tener la siguiente charla. ¿Cuál es, Romy? La siguiente charla, la de las 5 de la tarde, como bien dices, es cómo accedemos, analizamos y evaluamos, producimos y comunicamos y actuamos a través de medios digitales. Es una sesión que tenemos dos buenas participaciones. Una es Martín Fernández, maker de aprendizaje continuo en Digital Family. Y el segundo es una gran participación de Javier Lombardi, es mentor educativo de Argentina Segura, un gran experto en privacidad y seguridad, que tienen un diálogo. Tuve el día de ayer oportunidad de hablar con ambos y están emocionadísimos porque están disfrutando mucho esa charla y ese diálogo que creemos que va, tenemos como mucho entusiasmo de que va a otorgar un gran valor a la audiencia de este día, ¿no? Pues nos vamos al último día, ¿no? Al viernes. Así es, el viernes 22 de octubre, la primera charla que tenemos a las 12 es ¿quiero ser youtuber o influencer? ¿Qué conocemos en la escuela sobre el tema? Súper importante, Romy, ¿no? Porque es algo que se está viviendo actualmente, es una realidad que tenemos. En las aulas ya tenemos chicos y chicas diciéndonos, yo quiero ser influencer. Pero a veces lo que nos preocupa es que no sepan lo que conlleva hacerlo o cómo se inicia. Entonces yo creo que esta charla es ideal para que ustedes conozcan las bases, porque es importante que sepamos sobre el tema, cómo podemos guiar a nuestros infantes, adolescentes y jóvenes a que tengan una buena huella digital, incluso si quieren ser influencers. Y en esta charla vamos a tener a nuestro compañero Ajax Valencia, que es director de talento y cultura dentro de Digital Family, y va a estar de la mano de Eduardo Canto, que es investigador académico de la Dirección de Contenidos Educativos y Red Escolar. Pero después de eso, a la 1 de la tarde, ¿qué tenemos, Romy? Tenemos a la 1 de la tarde la participación social como parte de la huella digital. Y va a estar Vianey Ávila, directora de contenidos educativos de Red Escolar. Y otra vez, gran tema y una experta educativa académica como lo es Vianey, que nos va a dar muchísimo gusto compartir ese tema. Y a las 4 de la tarde tenemos redes docentes, beneficios y compromisos. Me encanta el tema y el que podamos pensar cómo existe el compromiso de utilizar y aprovechar las redes sociales como otro medio digital, como para primero fomentar ese alfabetismo, verlo desde otro lugar y con otra oportunidad. Y va a ser dos buenas personas representantes dentro de esa sesión. Uno es Joseph Hernández, que es maker de aprendizaje tecnológico en Digital Family, y Gabriela Lozano, que es operaciones educación para compartir. Son las dos personas que nos van a estar hablando del tema, tema muy relevante, muy vigente, que nos encantará escuchar. Y nos vamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ahí tuvimos un pequeño desfase de horarios. Los invitamos nuevamente a que visiten la página oficial para que estén al tanto de los cambios que se realizan respecto a los horarios que tenemos. Pero la siguiente que tenemos es consumo de contenidos audiovisuales, una parte súper importante también, que no se nos olvide, algo que también hacemos dentro del mundo digital es consumir series, consumir cine, y entonces nos preguntamos como, ¿qué se podría saber
respecto a este consumo, por qué los consumimos, cómo podemos hacer un consumo responsable. Entonces, todo esto lo vamos a ver en esta charla y lo vamos a ver de la mano de de Francisco Díaz de León, director de operaciones de Digital Family. Es uno de nuestros compañeros que sabe muchísimo al respecto y creo que va a poder darles un amplio panorama sobre este tema. Pero después de esto tenemos la clausura, ¿cierto, Romy? Sí, y es buena tu aclaración, las sesiones y algo como, además de que tienen esta página en donde están los horarios adecuados, los horarios de todos los días siempre son 12, 1, 4, 5 y 6 de la tarde. Por lo tanto, debería decir en nuestra diapositiva, debería decir 12, 1, 16, 17, 18 horas. Entonces, qué bueno, está muy bien tu aclaración. Sí, la clausura en realidad es una media hora en donde vamos a recapitular lo que aprendimos durante la semana y vamos a tener una sorpresa porque durante la semana, algo que les queremos compartir es durante la semana vamos a tener una cuarta voz y una cuarta participación que va a estar sucediendo en redes sociales. Entonces vamos a tener dinámicas en donde vamos a estar compartiendo información dentro de las sesiones y vamos a hacer algunas dinámicas en redes sociales. Ejemplo, esta que vemos hasta abajo va a ser una dinámica que va a estar toda la semana en Twitter, en donde va a haber una dinámica en la red Digital Family TW. El nombre de esa dinámica se llama Los videojuegos y el bienestar pueden convivir en familia digital. Y vaya que es cierto, porque hay que elegir los juegos correctos y el uso que le demos adecuado en familia, y es lo que queremos comprobar con esta sesión. Esa la va a estar liderando César Salcedo, maker de aprendizaje continuo en Digital Family, y ahí él va a estar interactuando con todas las audiencias desde ese otro lugar, y es otra voz que va a estar sucediendo durante la semana. Así que ustedes pues están viendo esto. Vamos a levantar las voces de todas las personas que van a estar participando en las sesiones. Ustedes como partícipes van a estar interactuando con nosotros y en redes sociales también queremos ver mucha actividad y hacer que esta celebración en este año tan importante pues tome muchísimas voces por todos lados y le hagamos una gran semana de aprendizaje. Así es, Romy. Entonces, por último, solo para recapitular, recuérdanos cómo y cuándo podemos encontrar este evento, en qué página, así rápido para que las personas que acaban de llegar puedan verlo nuevamente. Sí, la manera más sencilla es de nuevo entrar a la página que estamos poniendo en la parte de abajo, que es voces2021.digitalfamily.tw, pues vamos a tener, ahí en esa página van a ver que viene en qué canal se está transmitiendo a esos horarios. Por las mañanas vamos a estar transmitiendo en el ILCE TV, en el canal de ILCE TV, y las sesiones de 12 a 1 de la tarde se van a estar mayoritariamente transmitiendo en ese canal. Pues los pueden ver tanto sincrónico o se va a quedar en asincrónico para que la regresen a ver. Pues si ya ven ahorita ahí en el segundo renglón, ya ven que están programadas las de la próxima semana. En la parte de arriba están posiblemente las otras sesiones. Otro canal, si nos vamos a la siguiente diapositiva, otro canal va a ser en el canal de Digital Family, y en el canal de Digital Family también vamos a estar transmitiendo las sesiones de la tarde. La liga de nuevo viene dentro de la página que estamos mostrando en la pantalla, y ahí pues vamos a también ver en asincrónico, y en asincrónico pueden ver todas las sesiones por la tarde. Y un tercer canal, el Instituto de Ciudadanía Digital, que también está celebrando su Semana de Ciudadanía Digital con actividad todos los días del mes, va a retransmitir algunas de las sesiones que vamos a estar haciendo acá, las va a retransmitir por medio del canal de Beluga del Instituto de Ciudadanía Digital, y lo vamos a estar, todas estas cuestiones de dónde se está transmitiendo están en el landing page, y lo vamos a estar compartiendo para que pues no se lo pierdan, y ustedes eligen, depende de los horarios, cuáles quieren ver, etcétera, lo pueden encontrar de manera fácil. Y de nuevo, pues el landing page, acá lo estamos viendo ahora en la pantalla, es muy sencillo. En la parte de arriba viene un poco del porqué de la Semana de Ciudad Digital, en la porción de abajo viene el programa completo día por día, con todas las secciones, y
el botoncito verde que vemos en el lado derecho de la pantalla, ahí me da una liga directamente al canal y ya sea que lo quiera ver en ese momento en vivo o lo quiera ver en retransmisiones, lo voy a poder hacer. Excelente, Romy. Entonces tenemos muchas maneras de ingresar a todos estos contenidos que les tenemos preparado. Nuevamente les extendemos la invitación. Acompáñennos esta semana a celebrar de manteles largos la ciudadanía digital que haya nacido, que la podamos vivir, que la experimentemos en el día a día y que tengamos grandes invitados que se agarran de las manos para poder hablar sobre este tema. Entonces, queremos también invitarlos a la siguiente transmisión, que es el miércoles 27 de octubre, con el cierre de la Semana de la Ciudadanía Digital, en la cual también vamos a recapitular lo vivido y ustedes podrán tener estos contenidos, podrán ver si se perdieron alguno que otro, nuevamente este tipo de información, de dónde pueden encontrarlos. Romina, fue un placer tenerte nuevamente aquí en una de nuestras transmisiones. Siempre es un gusto escucharte, saber todo lo que estamos trabajando dentro de Digital Family y también fuera de Digital Family, todas estas organizaciones que se preocupan por los mismos temas que nosotros. Entonces, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer estar el día de hoy y va a ser un placer que todos los que nos están viendo el día de hoy y los que lo vean en asincrónico se sumen a la Semana de Ciudad Digital, sí a vernos, pero también a decir, tal vez este mes, este es mi granito de arena para fortalecer la Ciudad Digital y creo que es una buena manera de honrar esta competencia tan importante que tenemos que desarrollar en nosotros y en el entorno digital que nos rodea. Gracias. Así es. Entonces, los invitamos a todos también a que usen los hashtags que vamos a estar publicando ahí en nuestras redes sociales. Los invitamos a que estén activos también en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos el paso y para que puedan saber sobre toda esta información. Y les agradezco también a ustedes por todo su tiempo. Nos vemos en una próxima transmisión muy pronto. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos después. Hasta luego.